Las autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de una persona que portaba un arma y una maleta con propaganda alusiva a las disidencias de las FARC. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades del departamento de Arauca lograron capturar un sujeto que intimidaba a la población civil con arma de fuego. Esta persona sería un presunto integrante del grupo armado organizado residual GAO, Estructura 10. En una operación militar de control territorial de forma coordinada entre el Ejército y la Policía Nacional, realizada en el área urbana del municipio de Tame, se percibe la presencia de un sujeto extraño, el cual llevaba en una maleta propaganda alusiva al extinto grupo guerrillero de la FARC-EP. Cuando esta persona fue requerida por la fuerza pública, se le incautó panfletos extorsivos, un arma de fuego, 10 cartuchos de diferentes calibres, 3 dispositivos móviles y una bandera del grupo guerrillero que utilizaba, según las primeras informaciones, en el cobro de extorsiones y estaría obligando al comercio a cerrar sus puertas. El capturado, que fue identificado como Luis Ángel Fontalvo Jiménez, fue dejado a disposición de las autoridades competentes junto con el material probatorio para su proceso de judicialización por los delitos de rebelión, tráfico y porte de arma de fuego o municiones. De esta manera, el Ejército Nacional invita a la comunidad en general a confiar en sus fuerzas militares y denuncien oportunamente la presencia de personas extrañas a la línea gratuita nacional 147 para así garantizar la tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca.